Chicas, vean, me acaba de llegar esta caja. Ahí ya lo abrí. Y me pedí por Mercado Libre esta colchoneta. Como ven ahí, es súper gruesa. Es una colchoneta para hacer ejercicio. Me la pedí así en negra. También me pedí esta cuerda que es como que es para saltar la soga. ¿Ven? Es así en gris. Negra con gris. También me pedí esta mancuerna, creo que se llama, o este disco mancuerna, que es de 5 kilos. También me la pedí para estar haciendo ejercicio acá en casa. Y también me pedí esto que está cerrado, pero esto es un, ay, ¿cómo se llama esto? Una pesa rusa. Que esperen que voy a buscar algo para abrir. Me compré esta pesa rusa de 8 kilos para estar haciendo ejercicios acá en casa. Quiero agarrar el hábito de hacer ejercicio en casa. No sé si les comenté, o creo que no, no sé. Pero empecé a entrenar en un entrenamiento que es un entrenamiento funcional. Y nada, es un entrenamiento grupal en donde está el profe. Un personal trainer, bueno, que él no nos guía para hacer los ejercicios, es de 1 hora y básicamente lo único que utilizamos son la pesa rusa, el disco y la colchoneta. Esos dos. Y bueno, yo me compré la soga para hacer cardio. Así que nada, los días lunes, miércoles y viernes, entreno a las 8 de la mañana, solamente es 1 hora de 8 a 9. Y los martes y jueves no hay a la mañana, así que me tocaría ir a la noche. Se entrena de 8 a 9 de la noche. Pero bueno, como a esa hora, bueno, el tucu llega de trabajar y tengo que preparar la comida y esperarlo, como que no me gusta ir a esa hora, ¿entienden? Antes iba porque bueno, él estaba de vacaciones acá en casa y nada, él se quedaba acá en casa y cocinaba y eso. Pero bueno, ahora él ya trabaja, ya viene tarde y nada, yo me tengo que quedar acá en casa con las nenas. Así que nada, por eso me compré esto, como para reemplazar esos días que no voy a ir de noche, para entrenar en casa. Y nada, para informarme un poco más de ciertos ejercicios y algún día nada. Solamente entrenar acá en casa. Obviamente me faltan más, como más cosas como para ejercitarme, pero creo que con esto va a andar bien. La soga la voy a utilizar para hacer cardio, bueno, la colchoneta para hacer abdominales y esto para hacer pierna o cualquier otro ejercicio, que hay bastante variedad de ejercicios que se pueden hacer con la pesa rusa y el disco. La pesa rusa tiene 8 kilos. Y el disco es de 5 kilos. Que bueno, cuando yo voy a entrenar uso el disco de 5 kilos y uso la pesa de 7 kilos. Pero bueno, nada, le quise aumentar un kilo más porque como ya vengo hace tiempo entrenando con la de 7 kilos, siento que ya me queda como liviana, digamos. Así que bueno, un peso más está bien. Y nada, esas solamente fueron todas las cosas que me compré por Mercado Libre. Así que bueno, como sigo engripada, bueno, perdonen que no le doy la cara y le enfoque así porque, chicas, estoy para atrás, me la pasé tosiendo toda la madrugada, todo el día, me duele la cabeza, me duelen los oídos, me duele la panza de tanto hacer fuerza, de tanto toser. Ya tomé varios medicamentos, pero bueno, la gripe no se me pasa, no puedo respirar, me duele muchísimo la cabeza, recién me acabo de tomar un tofirol y nada, espero que se me pase. Me voy a pegar un baño ahora, pero bueno, no les doy la cara porque mi cara es un asco. Estoy matada. Y bueno, nada, le quería mostrar esto.
que bueno, son nuevos hábitos que quiero incorporar, que bueno, ya más adelante le voy a estar hablando de de estos hábitos que quiero implementar en este año para mi rutina diaria. Así que bueno, eso ya lo voy a hablar en otro videito. Así que bueno, nada, esto es todo por este clip. Chicas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo videito por este canal. Yo ya me levanté, vine a poner la pavita porque me voy a preparar mi desayuno. Me voy a hacer un cafecito porque está el clima bastante lindo. Se puso fresquito ahora, hoy amaneció lloviendo y nada, está súper, súper lindo para tomar un café. Ya me lavé la cara, ahora me tengo que hacer mi rutina de skincare. Pero primero me voy a hacer el café, así me lo llevo para el escritorio. Y nada, sigo hablándoles allá. ¡Ey! ¡Hola, papá! ¡Ay, te vas a tirar! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Ay, sí! Ay, sí. Hola, mi amor. ¿Quién tiró toda esa basura que está? Yo estoy viendo ahí en el piso mucha basura. Te estoy hablando. ¿Vos tiraste la basura? Ey, mirá. ¿Quién tiró esa basura? ¿Vos tiraste la basura? No, te estoy hablando. Te estoy preguntando algo. Aquiles, ¿vos tiraste la basura? Nenito. Ya me vine para la habitación con mi cafecito. Lo que voy a estar haciendo ahora es que voy a estar haciendo mi rutina de skincare de mañana. Que lo primero que voy a estar utilizando es este. Se cayó. Lo que voy a estar utilizando que es este. No sé si es así o así. Pero bueno, esto es una crema contorno dúo que dice que es para ojos y boca. Así que este es el primer paso que voy a estar haciendo. Ven, viene con una bolita así como para masajear. Esto es lo que voy a estar haciendo primero. No sé si escuchan, pero está tronando muchísimo, está lloviendo. El día está súper así lindo, con lluvia. Refrescó bastante y como que empecé a toser, no sé. Pero por eso me puse este cuellito, porque me está doliendo bastante la garganta. De a poco me estoy recuperando. No estoy 100% recuperada. Así que bueno, nada, quiero cuidarme la garganta porque no saben lo que fue esta semana para mí, era toser, 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 toser. Ya me dolía el estómago, me dolía la espalda, me dolía la cabeza de tanto toser, obviamente la garganta, pero bueno, no sé si se escuchará, pero todavía sigo con la garganta como tomada, digamos. De a poco me voy sanando, ya no me pica tanto la nariz, ya no tengo tanta esa congestión acá, que no podía ni abrir los ojos. El otro día cuando grabé el video del video que les grabé, que me había comprado un maquillador, era más mi emoción, porque en sí me sentía súper mal, no tenía ganas de grabar. Pero bueno, nada, mi emoción me superó y me llevó a hacer ese video. Pero bueno, nada, ese día no tenía ganas de nada, me dolía absolutamente todo el cuerpo. Pero bueno, hoy ya estamos a jueves y ese video creo que lo grabé el lunes o martes, no me acuerdo, el lunes. Así que bueno, nada, de a poco me voy mejorando.
Esperemos que pronto ya pase esto. Me voy a seguir cuidando. Bueno, lo segundo que voy a hacer es que me voy a poner este serum, que también es de Cicatricure. Dice serum aclarante con vitamina C. Sin sensación grasosa. Ahora lo que sí es este paso. Yo obviamente soy súper nueva en todo este mundo del skincare. Si bien, bueno, siempre traté de cuidarme mi carita, siempre me compraba mi jabón, siempre me compraba mi exfoliante. Como que siempre traté de cuidarme la carita, pero no tan consciente, creo yo. Sí sabía que tenía que usar protector solar, sí sabía que tenía que cuidarme la cara, pero como que ahora le estoy dando como más importancia o lo estoy haciendo más conscientemente, ¿entienden? O no me expliqué bien, no sé, pero bueno, la cuestión es que ahora sí quiero cuidarme la carita porque, como ustedes ya saben, ya entré a mis 30 añitos y nada, hay que cuidarse la carita porque ya vienen después las arruguitas, las manchitas del rostro, como quizás se va a hacer más difícil de sacar, o no sé, pienso yo. Porque bueno, después de los 30, como que la piel de la mujer ya no es la misma que cuando teníamos 20, ¿entienden? Así que bueno, hay que cuidarnos la carita. Y yo estoy tratando de hacerlo conscientemente ahora. Todo esto lo estoy haciendo muy despacio, parece que lo estoy haciendo muy bruto, pero lo estoy haciendo súper suave acá en mi cara. Así que no se asusten. Vamos a hacer toquecitos, toco, 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 para activar la sangre, para activar no sé qué cosa ahí, pero bueno. Yo vi que hay que hacerlo y lo hago. Una vez que se secó, que absorbió todo esto, voy a usar mi crema hidratante, que estoy usando esta de Pons, que es una crema nutritiva. Así que bueno, allá vamos. Ahí. Y bueno, nada, les sigo contando que está súper lloviendo, el día está súper lindo como para estar todo el día en la cama mirando unas pelis, súper chill, pero no creo que suceda eso hoy conmigo porque les conté de mis hábitos, pero estoy tratando de tener nuevos hábitos y llevarlos a cabo, de trabajarlos, mejor dicho. Así que no creo que la novela de estos nuevos hábitos se tire todo el día en la cama a mirar pelis. Aunque no estaría mal, pero bueno, nada. Como ya les dije, estoy implementando nuevos hábitos y quiero que mi día sea más productivo. ¿Entienden? Así que bueno, nada. Ya me terminé de poner toda mi cremita hidratante. Voy a esperar que esto absorba mientras voy acomodando esto acá. Me lavé la cara solamente con agua porque se me acabó mi jabón Asepsia que yo uso. Hasta que, bueno, me compré otro. Así que bueno, hoy no creo que salga a comprar porque está súper lloviendo. No sé, más tarde. Último me voy a estar poniendo mi protector solar de Asepsia. Que no hay sol, pero bueno, nada. Quién sabe y por ahí pare de llover y salga el sol. El tiempo últimamente está muy, pero muy loco. Y me voy a poner mi protector solar aunque no haya sol. Así que nada. Listo.